Hola chicos, hoy día vamos a intentar desbloquear al jefe final de todo el salvaje oeste, que ya no me falta poquito. ¿Este nivel más o otro más? Y gano la partida. O sea, desbloquear los zombies. ¿Entendieron? Bueno, esto es lo que a mí se me ocurrió. Chicos, me sacó el fuego y ahora tengo que volver al este. Pero creo que la estancia que hay en la anterior yo elegí no era la misma. Así que elegí este, tampoco este y este. Me acordé que el chuga y iceberg. Esto es por ejemplo, comida o explotada cuando un zombie la pisa. Chicos, vamos a ganar. Ahorita la planta que yo quiero ahorita poner es la sandía, porque eso me ayudará mucho y aparte su daño es imparable. A veces siento que voy a perder, no digan que no, o sí. Bueno, ya no sé ni lo que yo hablo, pero bueno. A ver, lo mato. Voy a intentar destruir al zombie cubo. Están tiesos por el maíz, por la mantequilla. Es cierto, me corté ese zombie. Y yo estoy ahí con Claudio. Para que se nunca se confíen en cualquier juego. Pero cual sea, nunca se confíen. Pero. Y el nutriente. Otro nutriente. Nutriente. Eso está bueno. A ver. Se va descontrolando. No, pero me acordé. Chicos, es que ni yo sé qué hago. Siempre me olvido lo que tengo que evitar para ganar la partida. Chicos, estoy preparando esta defensa porque yo no sé qué más hacer. Allá. Ese es un poco injusto. Chicos, no. A ver, ese zombie no me va a ganar. ¿Saben qué? Chicos, ahorita yo no sé qué hacer. Chicos, perdí de nuevo. Hasta yo soy manco para esto. Pero bueno, esto no me va a detener. Y si se preguntan por qué ayer no subí un video, fue una fiesta. No, mentira. Es que ayer grabé el video que tenía que subir. Y lo que terminó pasando es que no se subía. Parece como que si alguien lo eliminara de la nada. O sea, un fantasma lo está eliminando. Ahora yo donde vivo. A ver. Por eso. A ver, voy a poner el
esta lechuga caía. Chicos, ya estamos en la última horda, oleada, como ustedes lo quieran llamar. No sé si voy a poder ganar. De hacerme suerte porque espero ganar. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Pienso que sí. No, luego pise las flores. Hasta eso me olvidé. Chicos, ahorita creo que ya sé que voy a ganar. Ustedes dirán que no, pero yo digo que sí. La respuesta es esta. Porque elegí a junco eléctrico. Y cuando le doy el nutriente, ustedes ya saben qué hace. Bota una nube que saca trueno. Cuando truenan en la casa. Bueno. Ignoren lo que acabo de decir, pero le voy a dar otro nutriente y ganamos la partida. Ganamos. Después de 7 intentos. Chicos, hacenme suerte cuando esté con el zombos. Chicos. No es que en serio, chicos, ya vale. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Justo tienen que venir. Venir. Bueno, va a venir el zombi toro. Pero ese no es el problema. El problema. Miren atrás de la nuez. Lo del anterior video. ¿Se acuerdan? La nuez está en peligro. Y si se la comen, la partida la pierdo. Chicos, esta es la defensa que yo estoy planeando. ¿Por qué? Yo tampoco sé. Pero bueno, sé que vamos a ganar. Así, 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 así. ¡Ay, no, 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 ya! Es que... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, no, no! Lo... ¡Ay, ay! ¡Maten a la nuez! Chicos, vamos a matar a la nuez, ya. No. A ver... A ver... No, el toro zombie. A ver. Eso. A ver. Vale la pena mirar un anuncio por esa planta. Pero bueno. Allá. A ver, de nuevo. Chicos, oleada final, ya no sé qué hacer. Voy a morir el día de hoy. ¿Ganó? ¿Gané? ¡Sí, llegamos! ¡Chicos, buena! Al fin llegamos al zombos. ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! Tiene un toro zombie ahí atrás. A ver... Lo pongo ahí. Por... A ver. Me lo empulte congelado. Espero que siquiera me sirva, ¿no? A ver. Ay. ¿Por qué siempre tendrá que lanzar ahí el zombo su este? Sus cuetos. ¡Ay, no! Este zombie sí que no. A ver. Voy a intentar ganar, chicos. A ver. No. A ver. A ver. No. Mejor los planto para que no tenga una vida. No lo que... Uy, pero... Ah, bueno.
A ver. Lo logramos. ¿Corrió a la velocidad de la luz o corrió a la velocidad de una tortuga? Porque está congelado. A ver. Vamos, podemos, chicos. Y yo aquí tan lejos para destruir a este zombo, que ya se puso medio agresivo. Y creo que cada mundo con sus propios zombos. El zombos es más resistente. ¿O no? Bueno, no sé. Pero creo que después de esto desbloqueo otro mundo. Era obvio que voy a desbloquear otro mundo. A ver, le doy nutriente a la melón. ¡Ay! ¿Mató a mi melonquita la que él di en el nutriente o es, o sé? Bueno, no sé ni lo que pasó. No me di ni cuenta de lo que pasó. No le daré tanta importancia a eso y voy a intentar ganar, chicos. Sin ningún corte y sin nada de esas cosas. A ver. A ver. Lo que me pregunto es que ¿por qué no podemos plantar? Miren. Intento plantar ahí en la última fila y no puedo. ¿Dónde está el zombos? O doctor zombie, como ustedes lo quieran llamar. Dejen aquí en los comentarios cómo lo quieren llamar. Pero bueno. A ver, le doy para que se congelen. Al fin, a ver. Ay, justo ahora. Por favor, no los destruyas. En mi imaginación se transformó en una vaina. Mírenme que estoy soñando. ¡Muérete! ¡Logramos! Matamos a ese zombie, sí, también. ¿Cuánta vida le queda? Y eso le falta poco, eso es lo bueno. ¡Uy! ¿Cuántos zombies está? Chicos, acaba de funar demasiados zombies. A ver. ¿Será que? ¡Uy! ¡Ganamos, chicos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Sí! 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 Y esta cosa. Bueno, creo que sirve para desbloquear un mundo. A ver. Chicos, acabamos. Y la primera papa caliente. Patata. Lanzachiles. Bueno, sea lo que haya acá. Bueno, eso fue todo por hoy, chicos. No olviden darle a suscribirse, activar la manito arriba. Activar la campanita, así no se perderán ninguno de mis videos. Y chicos, nos vemos el día de mañana. Y chicos, cuídense.